que la oficina, el call center de Entemanser no sustituye nada, sino que viene a reforzar. Es un complemento más a nuestro objetivo, que es la atención al cliente, el que se ve complementado, por eso estamos terminando la oficina con más de 300 metros cuadrados para la atención al cliente, y ese es nuestro compromiso, el compromiso del Servicio Municipal de Aguas, es la atención al cliente en la calidad, y en este caso estamos en la parte de servicio, porque vendemos una parte muy importante de servicio y tenemos que dar servicio con las nuevas tecnologías. Una de ellas pues ya es la atención al cliente, que se puede hacer todas las gestiones que se pueden hacer en la oficina, también a través de teléfono, sin la necesidad de presentarse allí, más con la vida, como está hoy, la poca disponibilidad de tiempo que tenemos, pues es una ventaja sustancial. El siguiente paso, como decía, será la inauguración de la oficina, más amplia, más transparente, con una atención al público también muy personalizada. Y también otro refuerzo más, que lo avanzo, será la oficina virtual vía web. Bueno, es un proyecto que ya se está desarrollando, que ya se está enlazando también con el centro de atención al cliente, pero que, bueno, está emitiendo sus pruebas. O sea, que lo que queremos transmitir es nuestro compromiso con el servicio, dar más servicio, más transparencia y más agilidad. Bueno, lo primero que tengo que decirles, efectivamente, es que, como ha dicho el alcalde, lo primero que tengo que decir es que el proyecto no es un proyecto de Entemanser, es un proyecto consensuado, coordinado entre Entemanser, el socio tecnológico de Entemanser, que somos nosotros, y evidentemente el ayuntamiento. Sin el apoyo del ayuntamiento, este proyecto no sería hoy una auténtica realidad. Va a ser una realidad exactamente el día 4 de diciembre, es decir, estamos presentando el centro de atención al cliente de Entemanser y lo pondremos en funcionamiento exactamente el día 4 de diciembre. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues pretendemos realmente, el único objetivo que tiene la empresa es que la comunicación de los ciudadanos de Adeje con Entemanser sea total y absoluta. Comunicación quiere decir que tenemos una oficina abierta, que tenemos a partir del día 4 de diciembre dos líneas de atención telefónica para todos los ciudadanos de Adeje, y que tendremos, como decía antes David Díez, nuestro delegado en Canarias de Entemanser, una oficina virtual a muy corto plazo. Además, también ya les aviso que a muy corto plazo también estarán las facturas electrónicas, las telelecturas por vía digital, en definitiva, compromisos todos de acercamiento al ciudadano y demostrar que esta empresa se vuelca al 100% en la atención del ciudadano. ¿Qué es lo que vamos a ser capaces de hacer desde el centro de atención al cliente de Entemanser? Pues realmente ser capaces de poder atender a todos los ciudadanos de Adeje en tiempo real, en todo lo que es atención al cliente, en averías y en autolecturas. Absolutamente en todo. Cualquier tipo de consulta, de gestión, cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de avería, será tratada siempre en tiempo real por personas que están formadas exclusivamente en Adeje. Formadas exclusivamente en Adeje, con todo el conocimiento de las particularidades de cada uno de los contratos de los ciudadanos de Adeje, con una guía informativa perfectamente definida, con todo lo que es la casuística, digamos, las características de Adeje como ayuntamiento, como municipio. Seremos capaces de atender a todos los clientes en los tres conceptos fundamentales: atención, consultas, gestiones, averías y entregas de lecturas. Como decía antes David Díez y como ha dicho también el alcalde, en ningún momento estamos eliminando nada de lo que ya tenemos, es todo lo contrario. Somos un servicio complementario a lo que ya existe y a lo que estamos mejorando, que es una oficina que se está mejorando y se va a mejorar muchísimo dentro de escasísimos años. Pues la calidad, cuando la desaladora La Caleta esté en marcha, se va a notar sobre todo en parámetros que sanidad exige, ¿no? Y se van a hacer las mezclas, unas combinaciones, se retirarán unas aguas con índice de flúor. El flúor prácticamente desaparecerá. Cales. La conductividad bajará porque trae, pero al mezclarla bajará, como ha ocurrido. Aportaremos a la red alcantarillado una cantidad de agua importante para que mejore el residual que tienen problemas en estos momentos la planta. En fin, vamos, que la desaladora resolverá en un porcentaje importante la calidad del municipio, ¿no? Mejorará muchísimo la calidad. Además, nosotros contamos ya con la experiencia
de lo que fue del primer paso. Impacto de la desalación, que fue la de EDAR, la estación desaladora, que cambió hasta los jardines. Algunos recordarán que estábamos teniendo problemas incluso con la jardinería, porque los niveles de conductividad eran inasumibles para el consumo normal. Y eso ha mejorado sustancialmente. Esto se suma a ese impacto, lo que vamos a hacer ahora se suma. Y no renunciamos a seguir avanzando en esta línea, porque nos parece que en una isla como la nuestra es realmente el futuro, es decir, no hay otra alternativa. ¿Cuánto va a ser más o menos la inversión y para cuánto prevén ustedes que van a poder iniciar la obra? Hay algo importante en esta obra que es propiedad municipal. Porque hasta ahora el ayuntamiento tiene el 50% de volumen de agua de la Playa de las Américas. La inversión, David, estaba sobre 12 millones de euros. Yo sigo hablando en pesetas, por eso me pierdo. Pues unos 12 millones. Esto no es una cantidad porque, vamos, se está moviéndose por ahí. Bueno, el Ayuntamiento de Adeje en el transcurso de los últimos 5 años se ha ido adelantando en infraestructuras, dado pases de autopista, llámese en obras de carretera, y esta agua pues va a llegar hasta incluso a la zona de medianía. De medianía va a, porque claro, aquí hay zona, Adeje es un municipio que tiene Moradita, Los Menores, Torbisca ya es una, tiene playa, centro y medianía, si te pones a mirar. Digamos que va a cubrir una zona sobre, incluso sobre entre los 400 y 600 metros de altura. ¿Aproximadamente en un año estará funcionando? Después del comienzo de las obras, se va a intentar que sea, normalmente la obra puede ser un año y algo, pero en este caso, como hay que respetar una serie de contratos, la desaladora entrará siempre en periodos agrícolas. Digamos, de nada nos vale empezar el 1 de agosto y tener que terminar el 15 de septiembre o octubre, porque hay que esperar a los contratos, hay que respetar contratos, combinaciones de agua, colocación de agua. Entonces sería ideal que para el verano del 2009, junio del 2009, el 1 de julio entrase en servicio, sería lo ideal.